Vanguard School. Curso de geometría. Líneas notables. En este video tutorial estudiaremos las líneas notables que más conocemos: sevillana, altura, bisectriz, mediana y mediatriz. Líneas notables. Sevillana. Sevillana es un segmento de recta que une un vértice de un triángulo con el lado opuesto. También se le conoce como transversal angular. Se puede decir que la mediana, la altura y la bisectriz son sevillanas o rectas notables de un triángulo. Por ejemplo, tenemos aquí dos triángulos y hemos trazado una línea que parte de un vértice hacia el lado opuesto. Sería una sevillana interior. Como también podemos trazar desde un vértice B una sevillana exterior al triángulo ABC y lo corta en el punto D en la prolongación de AC. Sería una sevillana exterior. Mediana. La mediana de un triángulo es el segmento que, partiendo de un vértice, va hasta el punto medio del lado opuesto. Por tanto, un triángulo tiene tres medianas. Estas rectas, llamadas notables, se cortan en un punto llamado baricentro. Observemos la figura. Tenemos el triángulo ABC y hemos trazado la mediana desde B hacia el lado AC, tocando en el punto M, siendo este punto M el punto medio de AC. De tal manera que BM es conocido como mediana. ¿Qué permite hacer esta mediana? Permite dividir al lado AC del triángulo en dos partes iguales, de tal manera que AM es igual a MC. Bisectriz. La bisectriz de un triángulo es el segmento que, dividiendo uno de sus tres ángulos en dos partes iguales, termina en el correspondiente lado opuesto. En todo triángulo va a existir tres bisectrices interiores. Estas tres bisectrices, al ser trazadas, todas fluyen o se interceptan en un punto. Este punto se denominará incentro. Observemos. En todo triángulo puede existir una bisectriz interior o una bisectriz exterior, puesto que tenemos ángulos internos y externos. Por ejemplo, BF es una bisectriz interior. Ojo, la bisectriz solo divide al ángulo en dos partes iguales. No le está haciendo absolutamente nada al lado AC, por lo tanto no tenemos ningún tipo de correspondencia. Veamos la bisectriz exterior. Tenemos el triángulo ABC, prolongamos el lado AC, prolongamos el lado AB y en el vértice B vamos a trazar una bisectriz exterior al triángulo ABC. Altura. La altura de un triángulo en geometría plana es cada uno de los segmentos que une un vértice con un punto de su lado opuesto o de su prolongación, y a su vez esta línea notable es perpendicular a dicho lado. Es lo que lo hace diferente a la bisectriz y a la mediana. Por ejemplo, tenemos acá tres triángulos. Tenemos un triángulo acutángulo ABC y hemos trazado la altura BH. Tenemos el triángulo AFB, prolongamos AF y en este triángulo obtusángulo trazamos la altura BH. En lo que respecta al triángulo rectángulo, tenemos el triángulo ABC, de tal manera que AB estaría cumpliendo la función de altura para este triángulo. Mediatriz.
La mediatriz de un triángulo es aquella recta perpendicular a dicho lado, que pasa por el punto medio o centro del lado. La mediatriz de un segmento es una recta cuyo lugar geométrico de los puntos que equidistan los extremos de dicho segmento. ¿Esto qué significa? Veamos la figura. Tenemos el triángulo ABC y hemos trazado la mediatriz. La mediatriz es una recta que corta perpendicularmente al lado para el cual está correspondiendo la mediatriz. En este caso tenemos la mediatriz correspondiente al lado AC. Y como puedes observar, esta recta mediatriz corta al lado AC en dos partes iguales, de tal manera que AP tiene el mismo valor que PC. Casos especiales. Observemos. Solo en dos triángulos, la mediana, bisectriz, altura y mediatriz coinciden en la misma posición. Por ejemplo, tenemos un triángulo equilátero y tenemos un triángulo isósceles. Como puedes observar, en el triángulo equilátero ABC, si trazo la altura BH, por ser un triángulo equilátero, entonces esa altura BH también va a ser bisectriz, también va a ser mediana y también va a ser mediatriz. Bajo el mismo concepto podríamos observar el triángulo isósceles. Y en el triángulo isósceles obtenemos el mismo resultado. BH cumple la función de altura, bisectriz, mediana y mediatriz. Cabe reforzar el concepto que esto solo sucede para estos dos triángulos, equilátero e isósceles. Ejercicios de aplicación número 7. Ejercicio número 1. Calcular el valor de X si AF es bisectriz interior. Bien, si AF es bisectriz interior, significa que el ángulo A está siendo dividido en dos ángulos de igual magnitud. Si en este triángulo ABC ya conocemos el ángulo 80 y el ángulo 40, quiere decir que el ángulo A vendría a ser 60 grados. Pero al ser AF una bisectriz, esto se distribuye en dos partes iguales. Ahora, para determinar el valor de X, podríamos trabajar con el triángulo AFC o podríamos utilizar cualquier otra propiedad conocida. Por ejemplo, el ángulo F o el ángulo X se puede determinar por la suma de dos ángulos internos igual a un externo. Ángulo exterior. X es el ángulo exterior. Esto significa que el valor de X estará conformado por 30 más 80. Lo cual indica que X vendría a ser igual a 110. Veamos el segundo ejercicio. Nuevamente, interviene la bisectriz. Quiere decir de que BF es bisectriz interior. Entonces, hay algunos ángulos que pueden ser conocidos. Por ejemplo, este ángulo es el que me están solicitando, X. Y este ángulo es 70 grados. ¿Por qué razón? Es un ángulo llano. Si tenemos 110, para 180 faltaría 70 grados. Ahora, si tenemos el ángulo A 70 grados y el ángulo C interior 80 grados, hasta el momento tenemos 150 grados. Esto significa que el ángulo B tiene que tener el valor de 30 grados para completar la propiedad fundamental y ser 180 grados. Pero esos 30 grados se pueden distribuir en dos grupos, de 15 grados cada uno. Ángulo exterior. Por lo tanto, 70 más 15 sería 85 grados. En un triángulo ABC se trazan sus medianas AE y BD. Calcular la relación entre AC y DC más BE entre S. Ok, trazamos el triángulo ABC y le colocamos su mediana AE. Al trazar la mediana AE, entonces se va a dividir ese lado en dos partes iguales.
Pero también trazamos la mediana BD. Por lo tanto, también se divide en dos partes iguales. Ahora, nos piden una relación de AC sobre DC. Correcto, AC vendría a ser 2B y DC sería B. BE sería A y EC sería A. La expresión quedaría así. 2B sobre B más B más A sobre A. De tal manera que nos quedaría un 2 más 1 igual a 3. Veamos este ejercicio. Nos dice, calcular el valor de AC del lado AC del triángulo ABC si la recta L es mediatriz. Perfecto. Al ser mediatriz, significa que los lados en los cuales se ha dividido el triángulo van a tener el mismo valor. Para ello, efectuamos una operación de igualdad. X más 1 tiene que ser igual a 16 menos 2X. Despejando la variable, tendríamos que 3x igual a 15. Esto significa que x toma el valor de 5, pero eso no es lo solicitado. Si al x más 1 yo lo varío por 5, entonces la respuesta sería 6. Pero veámoslo de este otro punto. AC es 17 menos x. AC es igual a 12, puesto que X es equivalente a 5. Veamos este triángulo ABC, donde BH es una altura, el ángulo A es equivalente a 2 alfa, el ángulo ABH equivalente a X, y el ángulo HBC es equivalente a 55 grados. Bien, al ser BH una altura, entonces nos está formando un ángulo de 90 grados, que es este que está aquí. Por lo tanto, en ese triángulo rectángulo puedo obtener el valor de alfa, que sería igual a 35 grados, por propiedad fundamental de ángulos internos de un triángulo. Si conocemos el valor de alfa igual a 35 grados, esto quiere decir de que 2 alfa tiene que ser igual a 70 grados. Entonces, en el triángulo ABH podría encontrar el valor de X, puesto que si el ángulo A vale 70 grados, para que se cumpla la propiedad fundamental, X tiene que tomar el valor de 20 grados. Ejercicio 6. En el triángulo ABC se traza la mediana AM y en el triángulo ABM se traza la mediana AN. Si BC es igual a 8, calcular MN. Como puedes observar, aquí no nos queda otra posibilidad que hacer la representación gráfica para poder observar qué es lo que está sucediendo. Entonces, trazamos primero el triángulo ABC y luego trazamos la mediana AM. Y en el triángulo ABM se traza la mediana AN. Ok, por comodidad del ejercicio, vamos a suponer que MC equivale a 2 unidades. Por lo tanto, como AN es una mediana de ABM, BN tiene que ser igual a NM. Por lo tanto, le voy a dar los valores de A. Esto se hace con la finalidad que todos tengan la misma variable. Ahora, como dato del ejercicio nos dicen que BC es igual a 8. Y nos piden determinar el valor de MN. Y como te puedes dar cuenta, MN toma el valor de A. Entonces significa que tengo que ir en búsqueda del valor de A. Como BC es igual a 8, entonces la suma de cada uno de los segmentos tiene que ser equivalente a 8. MN tiene que ser igual a A y 4A es igual a 8. Hemos sumado todo el segmento BC en este triángulo. Por lo tanto, A es igual a 2 y es justo lo que nos estaban solicitando para calcular el valor de MN. Veamos el siguiente ejercicio. En el triángulo ABC se traza la altura BH. ¿Ok? Tengo el triángulo ABC y trazamos la altura BH.
tal que la medida del ángulo ABH, ABH es 25 grados, o sea, este ángulo ABH es 25 grados, y que la medida del ángulo C es 55 grados, ok, este ángulo C va a ser 55 grados. Entonces nos solicitan la medida del ángulo ABC. En otras palabras, me piden el ángulo B en total. Bien, para esto hemos obtenido que este ángulo es 35 por propiedad fundamental de triángulo rectángulo BHC. Por lo tanto, el ángulo B solicitado sería 25 más 35 grados. Esto nos daría un valor para ABC igual a 60 grados.